Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, buenos días. Estuvimos mirando un poquito con ustedes algunos de los trabajos que se vienen realizando a lo largo de toda esta gestión. Para de alguna manera ayornarnos a los requerimientos que tiene hoy nuestro hospital con la incorporación de traumatólogos, especialistas en columna, y se está haciendo justamente un área en donde haya dos consultorios de traumatología para poder agilizar todo lo que sea la atención y próxima a lo que es radiología. Que también tienen acceso a poder ver temporariamente, porque la idea es que a futuro puedan tener una computadora en donde las placas que se realicen las puedan ver en forma online, sin necesidad de imprimirlas y realizar todo ese tiempo que de alguna manera genera un retardo en la atención del paciente. Bueno, también estuvimos recorriendo o estuvieron sacando algunas fotografías de lo que es el registro civil, que eso era una necesidad que fue solicitada por el registro de las personas para la implementación de la pronta inscripción de los recién nacidos dentro del hospital, de manera que el recién nacido ya sale con su documentación correspondiente ya desde este hospital. Era necesario hacer un área que sea exclusiva para ellos, y bueno, ustedes vieron que se está ambientando un lugar, un espacio en donde se está colocando pisos, bueno, lo mismo que en traumatología, que está a espaldas de los consultores de traumatología, un área justamente para eso. Bueno, después se estuvieron viendo un poco lo que es la entrada, las modificaciones, que bueno, es un hospital que está en permanente refacción, por lo menos desde que yo recuerdo, porque tiene muchos años y bueno, y había muchas cosas que ayornar. Todo se está realizando con personal municipal, y bueno, y ustedes vieron que la calidad de los trabajos es muy buena, como si fuera una contratación realmente pagada a un tercero, ¿no? Realmente hay gente muy, muy importante dentro del staff municipal. Los tiempos de obra son a veces son un poco elásticos, porque depende también del tiempo. Si es en el área interior, siempre los plazos son un poco más exactos, pero bueno, ya están casi finalizándose, porque no se olviden que además de los pisos, de las paredes, se hace la instalación eléctrica, colocación de mesada, de piletas, o sea, hay un montón de cosas que son necesarias para un consultorio, más de traumatología, se trabaja con yesos y demás, por lo tanto, lleva tiempos que se van agregando. Thank you.
vez. Y cuarto, el gallo loco todavía ni cantó. Papá hace rato que está ordeñando. Toco la leche si ya había comenzar. Voy a la escuela, el pito ya no viejo. Se llama Ernesto, es bañero y barrigón. Es un regalo de los Reyes Magos. Bajo la higuera de nuevo apareció. Ese soy yo, el dueño de las pampas. Ese soy yo. Sos vos. Mi nombre es Claudia Sali, yo soy pediatra. Actualmente estoy trabajando en la salita de Villa Vanelli para la municipalidad de Maipú. Bueno, dimos una charla con respecto al sarampión. El objetivo de esta charla es hacer conocer a la población la importancia de la vacuna contra el sarampión, dado que en el último tiempo hubo varios casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y algunos en la provincia de Buenos Aires. Con esto lo que nosotros queremos hacer es que la gente conozca la importancia de la vacuna y que sepa cuáles algunas cosas de la enfermedad, como para que estén alertas y consulten en su debido tiempo, ¿sí? Algo que les contamos hoy fue que, en cuanto a la historia del sarampión en la Argentina,
Antes este virus circulaba libremente y cada 3 o 4 años había brotes de sarampión, donde se veía que había alrededor de 70.000 personas afectadas, hasta 1972, que fue donde se incorporó la vacuna antisarampionosa al calendario de vacunación, y estos datos, esta cantidad de personas bajó drásticamente a 2.000 personas más o menos por año que tenían sarampión. A nivel mundial, antes de la vacuna, había 130 millones de casos de sarampión, de los cuales 2 millones y medio se morían por esto. Y cuando se incorpora la vacuna, hubo un cambio radical en esta epidemiología, ¿sí? Bueno, en la Argentina, gracias al sistema de salud y a las políticas sanitarias, desde el 2000 al 2009 no tuvimos casos de sarampión autóctono. Y en el 2009 y el 2010 hubo casos de sarampión importado, ¿sí? Ahora, en el 2018, los casos de sarampión son autóctonos, es una cepa que circula, es la misma que circula en Venezuela, y esto se cree que tiene que ver con la importante inmigración que tenemos de venezolanos, dada la situación política y económica en ese país. Bueno, el sarampión es una enfermedad viral aguda, ¿sí?, que es potencialmente grave, transmisible y altamente contagiosa, ¿sí? Las manifestaciones clínicas de esto, cómo se presentan los pacientes, es fiebre alta, catarro, ¿sí?, secreción nasal, tos, eso es lo que nosotros, y conjuntivitis, eso es lo que nosotros lo llamamos triple catarro. Y además lo que presenta es una erupción generalizada, son lesiones en piel que generalmente comienzan por la cara y se van distribuyendo alrededor del cuerpo. Bueno, esta enfermedad podría ser, es potencialmente mortal, ¿sí? Hay un, como les dije al principio, en un momento cuando no había vacuna había un porcentaje elevado de personas que se morían. La complicación más severa y que es la primera causa de muerte es la neumonía, ¿sí? Además puede tener otras complicaciones que no tienen que ver con la enfermedad, como por ejemplo que alguna lesión en la piel se sobreinfecte y eso genera una infección generalizada. Pero bueno, eso básicamente. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.